patria, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia nada, leales siempre. Traidores nunca. General de Brigada, buenos días. Permiso para hablar con usted. Sí. Y darle parte por el personal que asiste a la parada. Sí. Asiste 320 centinelas permanentes de la patria, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca profundamente chavistas. Solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo a la graduación de la 120ª promoción de Guardias Nacionales, promoción sargento primero fallecido, Eleazar Vicente Graterol Estrada. Autorizado, mayor Peña. Chávez vive. Independencia nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi general, permiso para ocupar mi lugar de formación. Sí. De frente, mar. Invoquemos sobre ello la bendición de Dios para que Dios siga garantizando a nuestra patria el cuidado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, fuente de todo bien, que esté con todos ustedes. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que Él dirige en su divina providencia, así como las buenas obras de los hombres, todas estas inducen al bien. Esto es motivo para que nosotros los fieles bendigamos de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con esta nuestra bendición, nosotros profesamos la fe en el hecho de que a los que temen y aman a Dios, todo, absolutamente todo, les sirve para el bien, así como nuestra convicción de que siempre y en toda situación debemos buscar la ayuda divina para que, uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacerlo todo para la gloria de Dios en Cristo. Escuchemos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En esperanza fuimos salvados, y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que se ve? Cuando esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Pero además, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intención es ayudarnos a conseguir los bienes de los santos según Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste al hombre adecuadamente provisto de todos los bienes y le has concedido la inteligencia para que con ella pueda aspirar a los dones eternos. Atiende a nuestras súplicas por estos hijos e hijas tuyas de la patria y concédele que, fortalecidos con el consuelo de los bienes terrenales, sigan disponiéndose en todo momento para obtener de ti y alcanzar la esperanza de ser fieles al deber que se les concede. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¡Ay! Ya vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. General de Brigada, solicito su autorización para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional. Sí. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. General de Brigada, permiso para retirarme y regresar a mi sitio de honor en escolta de bandera. Sí.
como tropas profesionales de nuestra Fuerza Armada Nacional a darse por entero a los deberes indeclinables que demandan los postulados de nuestra Constitución Nacional y de nuestra Revolución Bolivariana, socialista, antioligarca, democrática, humanista, antiimperialista y hoy más que nunca chavista, en el marco de los derechos humanos, para contribuir decididamente junto a nuestro pueblo y aún a riesgo de vuestras vidas, al desarrollo de una patria llamada a ser libre, independiente y soberana. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí, lo juro! Si así lo hiciere, como lo han jurado, mereceréis el bien de la patria. Si no, Dios demande. Sí. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia nada le hace siempre. Traidores nunca. General de Brigada, buenos días. Buenos días. Permiso para hablar con usted. Sí. Solicito su autorización para recibir el reconocimiento que se nos otorga. Sí, autorizado. Proceder. Reciben varios nombramientos de la Dirección de Educación de la Guardia Nacional Bolivariana. Se pone la insignia el ciudadano general de brigada que se vea Medina Tibero y el ciudadano coronel Roberto Veta Guzmán. Sigue. Independencia nada le dale siempre. Traidores nunca. General de brigada, permiso de retirarnos. Sí. A la de tres. De frente. ¡Mar! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Independencia nada, traidores nunca. Traidores nunca. Permiso para hablar con usted, mi general. Solicito su autorización para recibir la barra que se encuentra. Sí, gracias, Pedro. Aquí con el permiso del comandante natural, me permito hacer este reconocimiento público, ¿verdad? De todos los comandantes, uno de los que siempre ha estado pendiente de la escuela, en los apoyos, en las funciones y todo lo que hacemos. Pero gracias a Pérez, nos mantenemos aquí siempre a flote y en representación todavía. La patria sigue. Mira, pero está retirando. Sí. Bueno, señor alcalde, Pedro, aquí está en su casa. Nosotros aquí, los generales de la Guardia Nacional, estamos acá en la parte de la operación, coronel Vega, nos honra hacer esta intervención con ustedes. Gracias por tanta paciencia, señor Pedro,
Daniel, que está siempre pendiente de las cosas aquí con Oscar, por favor, recibanlo con todo el orgullo, honor, nosotros, los hombres de verde, lo hacemos a ustedes para honrarlos y siempre tenerlos presentes en nuestra mente y en nuestras instituciones, siempre que nos unimos. PDVSA, Guardia Nacional, la Alcaldía, sistema defensivo, sistema de gobierno, que necesitamos todo. Muchas gracias por la verdad. Un orgullo, de verdad, y un compromiso. Un compromiso adicional para ti, aportando. Seguir trabajando juntos. Por eso le digo, ¿y lo que le falta? La representación de lo que hoy o próximamente estaremos celebrando es la batalla de Carabobo. Aunque estamos en otro componente, pero somos una sola fuerza armada. Es un pequeño presente que nosotros hemos hecho viajar desde el centro del país, cerca donde tú has trabajado, para que lo tengas acá presente. Gracias, gracias. Yo con mucho orgullo, de verdad, con el cariño, y sé que ustedes, la empresa, está cada uno de los honor aquí. Gracias. Sigue acá este presente, por favor, ayúdanos aquí. Traemos nosotros otro rincón del país para hacerlo llegar acá, a pesar de que es vecino nuestro aquí del municipio Piar, la historia de Juana la Lanzadora y celebrada hace poco. Queremos hacerle presente este estatuillo para que observe y siempre recuerde que aquí en la Escuela de Guardia Nacional, este es su casa, este es su municipio. Estamos aquí en el corazón del municipio para ayudarlo, para contribuir siempre en pro de mantenernos nosotros acá. Recíbalo con mucho cariño, con mucho amor, tanto de la Guardia Nacional, las escuelas de la Guardia que estamos acá, la gente de Teresa, el vecino que no viene de hace nunca, pero está hoy, lo agarramos y trajo el agua. El vecino va por cuenta de caro hoy. Y bueno, muchas gracias. No, gracias, Oscar. A ustedes, general. Muchas gracias. Bueno, por supuesto a todos ustedes. Y esta escuela de Guardias Nacionales, que para nosotros ha sido un bastión y por supuesto un ejemplo y un reimpulso a toda la política de gobierno. La verdad que esta escuela es significativa para el municipio de San Juan. Por supuesto, bueno, no contábamos con esta estatuilla en el municipio. La recibimos al nombre del municipio, por supuesto la tendremos presente en el corazón. Si quieres hablar lo que me la guarden aquí, muchachos.
bendita raíz. ¿Quién? ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! Ha demostrado la disciplina, la mística del personal que hoy tenemos acá enfrente. Me permito felicitar a toda la promoción número 120, graduada de la Guardia Nacional, en nombre de nuestro ministro de la Defensa, ciudadano general en jefe, Vladimir Padrino López, de nuestro comandante estratégico operacional, Domingo Hernández Lares, nuestro comandante general que nos ha enviado un mensaje, y de nuestro director de educación, el ciudadano general de división, Arturo José Bolívar Moreno. Por motivos de fuerza mayor, nuestro comandante de SODI no pudo hacer acto de presencia, pero aquí estamos, el pueblo, familiares, señores alcaldes, el señor representante del Sistema Defensivo Territorial, acá mi general Junior Herrera Duarte, con quien compartimos una amistad de trabajo. Y hoy más que nunca la afianzamos, el señor Coronel Vega Guzmán y todos los oficiales que estamos acá. A ustedes, padres, felicitaciones. Un 28 de agosto nos trajeron a estos muchachos. Hoy acá los devolvemos a las familias, pero ya con más conocimiento y dispuestos a servir a la patria. Y con alegría se les hace extensivo el permiso que les otorga el comandante general hasta el día 28, donde deberán presentarse en sus unidades desde el centro del país, allá en Caracas, hasta el del Tamacuro, donde están asignados algunos. Así que vamos a concluir el acto como debe ser, con los honores correspondientes y la felicitación respectiva. Conciencia, conciencia, la patria sigue. Y si la patria no salva nuestra vida, y si la patria